rumor a conciertos. Un jinete ha llegado al reino. Y no uno cualquiera. Tú eres el Nephilim, el que llaman muerte. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me equivoqué de camino. Al parecer estoy atrapado aquí, como vosotros. Si buscas el caldero, debes saber que cayó bajo la corrupción hace mucho. Todavía siento el rugido del fuego en las profundidades. Me arriesgaré. Eres distinto a los demás. Para empezar, menos agradable a la vista. ¡Ja! Pues anda que tú. La gente en la aldea me llama crío o cachorro. Pero prefiero mi nombre, Carl. Cachorro, está bien. Como quieras, no me importa. ¿Por qué no restableces el fuego tú? Vine precisamente a eso. Pensé que podría quitar el tapón, ya sabes, ser el héroe. Pero el caldero está sellado y el camino engullido por el fuego. Pareces bastante capaz. Tal vez encuentres un camino. Esperaré aquí y vigilaré la entrada. Tu chamán me ha ofrecido un talismán si le llevo los materiales. Pues acéptalo entonces. Sus creaciones son muy poderosas. ¿Dónde encuentro hueso de acechador? Hay acechadores merodeando por el caldero. Con tu nombre basta para facilitarte el trabajo. Si pasas por ese lugar, ¿te importaría hacer algo por mí? Sí, me importa. ¿No he hecho ya suficiente? Tal vez. Aunque sospecho que has actuado en tu propio provecho y solo nos has ayudado como efecto secundario. Si no es mucha molestia para ti, dejé allí una vieja bandeja de metal con dos martillos grabados en el centro. Poca cosa, pero era mi primera obra como oficial y la última que forjé. ¿Una bandeja? ¿Tengo que traerte una bandeja? Bueno, tiene valor sentimental. Si lo encuentras, te compensaré por tu tiempo. Thank you.
¡La montaña tiene voz! ¿Cómo has...? No, no, no importa. Has hecho lo que nosotros, lo que yo no logré hacer. Tienes que darle la buena noticia a Alia en cuanto puedas. ¿Qué es el rocío mordiente? El rocío mordiente es el veneno que introducen los aguijones si les dejas acercarse mucho. Los encontrarás en Fortagua, pero pisa con cuidado, esas picaduras son peligrosas. Encontré la bandeja que buscabas. Eres mucho mejor tipo de lo que sugiere tu nombre. Estoy en deuda contigo. Bien, ¿a qué esperas? Nadie ha hecho nada interesante quedándose quieto como una jinete, el fuego de la montaña fluye otra vez. Sí, liberado por mi mano y la de Karn. ¿Karn? ¿El cachorro? Si no tiene ni idea. Aún así, la fragua arde de nuevo. Ya sabes lo que te espera, jinete. Para acabar esto, debes restablecer las lágrimas. No soy tu recadero, hacedora. No, pero nuestros destinos ahora están unidos. Ayúdanos y te ayudaremos. Entre tanto, toma esto. Tal vez te sea útil. Conozco esta pistola. Pertenece a mi hermano Disputa. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No lo sé. Pero hay otros objetos que puedes cambiar ahora. Restablece las lágrimas y vuelve a verme. Dijiste que había dos cosas que alimentaban vuestra fragua: fuego y lágrimas. Fuego para despertar a la tierra y lágrimas para calmarla. Dos regalos del Padre de Piedra. Entonces no bastará con el fuego. No, necesitamos ambas cosas. ¿Dónde hallaré las lágrimas de la montaña? Al oeste. Pasa el fiordo y ve hacia Fortagua. Dentro encontrarás las lágrimas. Echa un vistazo. Tenemos cosas nuevas. Mira estos nuevos talismanes. Jinete, buena suerte. ¡Ah!
¡Ah!